Este año mejoramos sustancialmente los resultados que ya venían aumentando desde el 20 a la fecha. Fueron progresivamente subiendo, de manera que este año logramos en el entorno al 1.200.000 dólares. Y estamos hablando de la venta de la producción de cada escuela. Acá hay que destacar el trabajo de todas las escuelas, de los equipos escolares, de los cargos, de las direcciones, que son fundamentales para que esto se logre. Lo que tiene más producción es la parte de bovinos de carne y lechería, o sea, lo que es la industria láctea. Se produce soja, se produce trigo, tenemos la parte forestal en Tacuarembó, Rivera y en Arrayanes, acá en Maldonado. Lo que hace el programa es un apoyo a las escuelas. El programa agrario es como que el centro de la administración de todas esas escuelas, en la parte de producción. No hay que olvidarse que esto es educación, así que nosotros siempre hablamos del efecto didáctico productivo.